trata, y creo que lo puedo decir a esta altura porque después sobre la fecha del estreno quizá haya algunas restricciones sobre qué decir y no decir sobre la trama, pero falta ahora un tiempo, así que la gente lo olvidaría, sobre un ladrón que es convocado por una ladrona, o más bien una estafadora, para hacer un plan juntos, pero es convocado, digamos, de una manera tramposa, porque este ladrón en cuestión, que es el que yo interpreto, es un tipo que trabaja solo, o que al menos hace las cosas a su manera, y la única manera que encuentran de involucrarlo en un plan es de alguna manera engañándolo y poniéndole un, sería como un pote de miel, o como diríamos, una zanahoria. En el camino empieza a vincularse con esta otra persona, que es la que interpreta a Valeria Bertuccelli, y se empieza a generar un lazo interesante, digamos. Y con Valeria, buenísimo, la verdad es que es una gran actriz y además una gran persona, y se produjo una familiaridad muy rápida, aunque nacimos en lugares diferentes y nunca habíamos trabajado juntos, pareciera que compartimos alguna escuela de actuación o algo, porque tuvimos muchas coincidencias y tenemos, por suerte, porque todavía queda bastante rodaje, pero viene todo muy bien. No estaba previsto que me llamaran para esta película, Ariel y la producción, pero creo que había intenciones de hacer otra. A último momento un cambio de dirección y quedó vacante y me llamaron, y a mí me vino bien. Un poquito las fechas, era un poquito apresurado para mí, tuve un año intenso y meterme al toque en una película, pero por suerte tuve unas vacaciones y bueno, y está bueno también hacer un proyecto así divertido. En realidad voy a tener un año más tranquilo, voy a hacer después de esta película una obra de teatro de Pinter, se llama Traición, que la va a dirigir Ciro Sorsoli, con Paola Krum y Luis Machín, así que muy contento, un proyecto muy lindo y tenía muchas ganas de hacer teatro, y para hacer teatro tiene que ser un proyecto así que a uno lo entusiasme mucho como este. Y películas y tele, por ahora no, este año no, puede ser que el año que viene. Puede ser que el año que viene. Bueno, muchas gracias, así que bueno, ya los voy invitando prematuramente a ver Vino para Robar, y bueno, bárbaro, muchas gracias.